Mi querida Meme, nos vamos. Nos vamos, pero bien pendientes en la noche, porque Entrale Sin Miedo se va a poner rudo, rudo, rudísimo. Entonces, ahí nos vemos, pero acuérdense suscribirse a este canal y seguirnos a todos en redes sociales, porque ante los ataques, pues alguien tiene que hacerle frente, ¿no? ¿Dónde te encuentran a ti? Me encuentran en Twitter como @memeyamelca, en mi canal de YouTube como memeyamel y también en La Neta Noticias en YouTube. Muy bien. Mi querido Zenén Ceferino, antes de que despidas con la jarana, ¿sí? Tú también tienes cuentas en redes sociales, ¿no? Claro que sí, @ZenénCeferino, ahí estamos para todas. Con Z. Con Z, Zenén Ceferino con Z, así es. Las dos. Las dos, Z y Z. Uh-huh. Ahí nos vemos al rato en Entrale Sin Miedo, ¿eh? Esto está muy candente, muy candente. Mi querido Toño, ¿con qué te despides? Pues pidiéndole a la gente que se mantenga muy pendiente de las noticias este fin de semana, si salga con la familia, si por favor comparta, cultive no solamente el cuerpo, sino también esto, el corazón y la mente, pero manténgase cerca de las noticias. La situación se está poniendo delicada ahí en Bolivia, con nuestra embajada, con la embajada de todos los mexicanos. No se vaya, quédese con el espíritu crítico, que le vaya muy bien. Yo le diría que nos vemos hasta el lunes a través de Sin Censura, pero no, estaremos cuando lo amerite la noticia. Y si tiene que ser durante el fin de semana, aquí estaremos informándole desde esta trinchera libre como el viento. Mi querido Zenén Ceferino, claro, ¿cómo nos despedimos? Que basta de tanta tranza. Arranquemos de raíz. Queremos otro país que tenga gran esperanza. Por favor, tenga confianza. Hoy se lo dice Vicente y se lo exclama mi gente. Le recuerda a este jarocho que mañana es 28. Cuidado con los inocentes. Cierto, así cierto. Toño, nos despedimos. Sí, cierto. Inocente Palomita. Nos despedimos. Que le vaya muy bien. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. ¡Hasta la próxima!